Hola amigas, aquí estamos para darles la receta básica de toda pastelería, que es la crema pastelera. Con ella vamos a después trabajar, vamos a hacer muchas cosas, bizcochuelos y demás postres. Bueno, vamos a los ingredientes. Pongo, tengo acá medio litro de leche, de la cual voy a dejar un poquito, voy a dejar un poquito para la otra mezcla. Llevo esto a hervir. Le vamos a poner una chauchita de vainilla a la leche. Ustedes compran la chauchita de vainilla y le sacan la semillita. Eso es lo que le da el verdadero sabor. Además de echarle la semillita, también le ponen la chauchita. Le agregamos a la leche que tenemos hirviendo. Bueno, en un bol vamos a poner 80 gramos de maicena, 200 gramos de azúcar, 5 yemas y vamos a batir. Como esto está muy seco, para eso guardé este poquito de leche que retiré de recién de la ollita que puse a hervir. Entonces revolvemos, revolvemos bien, 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 mezclamos. Esto quizás es mucho, también lo vuelvo a la ollita. Ahí. Mezclamos bien, bien. Y teniendo la leche hirviendo, nos va a ser mucho más fácil para que se cosa, para que se espese después. Esto a veces la saben comprar, vienen preparadas, pero nada que ver con la que se hace casera. Bueno, integramos bien, bien, bien. Que no nos quede ningún grumito. ¿La ven cómo queda? Bueno, así que ahí tenemos 5 yemas, 200 de azúcar y 80 gramos de maicena y medio litro de leche. A ver si la leche está. Ya tenemos la leche casi hirviendo. La volcamos. La volcamos y lo llevamos otra vez al fuego. Acá lo vamos a revolver en el bol, bien fuerte, de los costados y al medio. A los costados y al medio. Esto es muy importante, cómo lo revolvemos, porque por ahí se nos puede pegar. Y si le llega a tomar gusto a quemado, la pastelera directamente no la pongan en el postre, porque sería imposible de comer. Entonces, donde vemos que se nos pega un poquito abajo, que por ahí puede pasar, bueno, lo cambiamos de bol y listo. Pero no se les tiene por qué pegar si hacen este movimiento. Mueven a la orilla y al centro. Cuando quiere espesar, lo tiene que hacer un poquito más fuerte, por supuesto, ¿no? Bueno, esta crema después la vamos a utilizar para una torta, la próxima clase, para una torta que se llama una torta mimosa, que la hacen en Italia, que lleva mucha crema pastelera, va cubierta con crema pastelera. Ahí se está espesando, a ver si me podés hacer un poquito en un primer plano por acá, para que vean cómo se espesa. Ven que queda muy linda, bajamos el fuego. Nunca dejamos de batir, ¿eh? Nunca, nunca dejamos de batir. Ven cómo queda muy linda. Y con una textura suave, delicada, a esta le podemos echar crema batida, semibatida. Un minuto de cocción es suficiente. Bueno, entonces la volcamos a un bol de vidrio. Siempre la sacamos, la retiramos a un bol de vidrio, o de lo que tengan, pero siempre la retiramos de donde la hemos estado haciendo. ¿Ven que no se pegó para nada el bol? Observen que no se pegó para nada. Está perfecta. Yo recomiendo, siempre que la van a guardar, vamos a retirar después la chauchita de vainilla, siempre que la van a guardar, tapar con un film o un papel, pero a contacto. Siempre a contacto. No arriba, sino a contacto.
Para que lo puedan, que no les quede, que no se les forme esa cascarita que se sabe formar en las crepas. Bueno, yo me despido hasta la próxima, que donde vamos a hacer un video de un pudín de verdura dietético. Chao, chao.